Durante 20 años, después de que los asesinos derrotaran a los templarios, Londres disfrutó de un cierto periodo de paz. Hasta el otoño del terror. En 1888, una serie de macabros y misteriosos asesinatos siembran el pánico en Londres. Los burdeles de Whitechapel son cálidos y seguros comparados con las calles del distrito, donde las prostitutas son mutiladas y los grotescos cadáveres abandonados a plena vista. Jacob Fry busca al escurridizo asesino para poner fin al terror de Jack el Destripador. Deprisa, señor Finch. Esto pasará a la historia. Señor Witherspoon, sé que tiene más cartas del Destripador. Le advertí que no se me acercara. Deje de publicar sus cartas. Ha convertido a un delincuente cualquiera en una leyenda y eso es precisamente lo que quiere. Jacob, por fin te encuentro. Lo ha vuelto a hacer. Es el Destripador. No puede ser. No, no habrá. ¿Lizzie? No a las dos. No en una noche. Nelly, recuerda lo que te dije. Ahora vete. ¿Cuántos asesinos tienen que morir para que abras los ojos? Solo uno más, Jack. Deberías haber tenido fe, Jacob. Ahora voy a ir a por ti. Sé que estás ahí, Jack. ¿Ahora el maestro del terror tiene miedo de dar la cara? Soy tu sombra, Jacob. Los destriparé a todos si esa es la forma más rápida de llegar a ti. Seguirle la pista a un animal moribundo. No puedes esconderte en ninguna parte. Thank you.
¡Alto! ¿Me quieres a mí, Jack? ¡Ven y mátame! Estas no son formas. Este es mi credo. No puedes escapar. Escóndete en tu agujero, ratoncito. ¿Tienes prisa, Jim? Jack, estás enfermo. La ironía, Jack. Solo tú sabes quién es el destripador, pero no se lo puedes contar a nadie porque sería tu fin. No. Jack, podemos solucionarlo. ¿Solucionarlo? ¡Yo soy la solución! Señorita. Inspector Aberline. ¿Por qué ha hecho que me escolten hasta aquí? Hemos estado buscando al destripador día y noche sin descanso durante meses y todavía nada. Al menos nada que podamos revelar. ¿Y qué tengo que ver con el destripador? Mi hermano me ha hecho venir desde la India. ¿Tan urgente es? Hasta donde yo sé, es usted la última asesina de Londres. ¿A qué se refiere? ¿Dónde está Jacob? Ojalá lo supiera. Su hermano ha desaparecido y hay una sombra muy escurridiza cometiendo los crímenes más atroces que ha habido. ¿Y no cree que sea una coincidencia? El asesino es frío y selectivo. No ha dejado una sola pista a su paso. Y solo he visto semejante talento para el asesinato y la discreción una vez en toda mi vida. Cuando trabajé junto a ustedes dos. Y por eso Jacob la hizo venir antes de desaparecer. ¿Cree que ha muerto? Me cuesta creerlo, pero... De ser así, usted sería la única persona capaz de detener al destripador. Sígame. ¿Cuándo pensáis detener a ese monstruo? La llevaré al lugar del primer ataque del destripador. ¡Incompetentes! Los periodistas siempre son los primeros en enterarse de todo. Cuando llegamos ya han alterado las pruebas y al día siguiente son todo titulares sangrientos. Los escasos metros que separan Flower de Dean Street se han vuelto tan peligrosos que hasta mis mejores hombres tienen miedo de patrullar Whitechapel. Será mejor coger un carruaje. Ya he tenido suficiente huevo en la cara por hoy. Yo conduzco.
¿Qué ha sido de este distrito? Whitechapel es un nido de crímenes, señor. El terror se ha apoderado. En otros lugares los ricos son cada vez más ricos, pero aquí solo hay pobres intentando llegar vivos al día siguiente. Los reporteros muestran Whitechapel como una cloaca llena de salvajes, monstruos, donde los ciudadanos honrados viven atemorizados. Por el destripador. No estamos lejos del lugar del asesinato de Marianne Nichols. Para mí era Polly, así es como la llamaban sus amigos. Pero la mujer que murió aquí no es la misma que yo vi en la taberna Frying Pan. ¿Entonces quién era? Esperaba que usted me lo dijera. Vaya a verlo usted misma. No se lo va a creer hasta que lo vea con sus propios ojos. Aquí ocurrió el primer asesinato del destripador. ¿Identificaron a la señorita Nichols? Su marido llevaba 11 años sin verla. Apenas echó un vistazo al cuerpo mutilado de esa pobre mujer antes de atreverse a perdonarla por lo que le había hecho. La prensa se encargó de difundir que el dedo de la señorita Nichols tenía la marca de una. Se lo quitaron a la fuerza, igual que a las otras víctimas. ¿Qué ha descubierto? Deme un segundo. El anillo de Nichols es de los asesinos y lo ha reconocido. Debió de arrojarlo durante el forcejeo, en un intento desesperado de proteger a la hermandad. Y cree que las elige. Sí, y los periódicos acusan a la policía, a mí, de dejar que la principal ciudad del mundo se hunda en la brutalidad más primitiva. Debo marcharme, señorita Fry. Tengo otros asuntos que atender en Whitechapel. Buen día, inspector. Le agradezco su discreción. Combatiré la influencia de Jack en las bandas de Londres.
maldita fortuna. Robando carteras, asaltando tiendas, extorsionando a zorras para que paguen por protección y más. ¿Es posible salir impune de un asesinato, literalmente? Yo no iría presumiendo de ello. Por aquí hay muchos policías que no van con uniformes, ¿sabes? Tú y yo tenemos que hablar. Actúa con normalidad. Some sort of commotion. I wonder what that's all about. No hagas ruido si quieres salir de esta. Vamos a dar una vuelta. ¿Pero qué? Vale, lee lo que quieras. Calma, no te resistas. Vale, vale, de acuerdo. Guarda silencio y saldrás con vida. Grita y será lo último que hagas. When a country squire came courting, I wonder what this all about. Girl lost her name. Looks like bother to me. What's going on? Allá vamos de nuevo. Maldita sea. ¡Moveos, banda de buitres! No nos compliquemos la vida. Chico. ¿Qué está pasando? Venga.
Buen chico. ¡No dejes que me mate, por favor! Eso es. Por ahí. No dejes que me hagan daño, soy. Ya. Muchas vidas, incluyendo la del sospechoso, si no hubiera intervenido. Gracias. Soy inocente, no soy yo, lo juro. Gracias, señorita. Thank you.
Lo lamentarás como tenga que ir hasta ahí. Agentes y yo le damos las gracias por su ayuda. ¡Esa es la mujer! ¡Quítate de este mundo! ¡Vamos, golpéame! ¡Derribadla! ¿Quieres pelear hasta la muerte? ¡Vamos, querida! ¡Ahí está el dinero de verdad! ¿Quién está conmigo? ¡Se acabó! Gracias por sacar a otro criminal peligroso de las calles, señorita Fry.
¡Procede! Inspector. En las investigaciones se menciona que la noche de su asesinato, la señorita Nichols hizo alarde de su embriaguez. ¿Cree que Jacob podría haberla incitado a ello? ¿Un señuelo? La verdad es que ya no sé qué pensar, señor.